señores, en conmemoración a la independencia de México hice este tortilladrón o sopedrón. Yo no sé de qué forma le vean, pero se ve bastante interesante. Así que vamos a revisar el proceso que tuve que pasar para llegar a este diseño. y saluda, buenas tardes. Y obviamente lo vamos a probar porque le puse un sistema de FPV para volarlo con gafas o con lentes. Así que vamos a revisar cómo hice este tortilladrón. Para hacer una tortilla se necesita masa y un buen mexicano con bigote. De preferencia un sombrero que diga Viva México. Y mucha destreza, porque de verdad que hacer tortillas no es tan fácil, ¿ok? Y bueno, si queremos hacer el cuadro de un dron, el cuadro es el cuerpo. Normalmente estos están hechos de fibra de carbono, pero seguramente ustedes se han dado cuenta que las tortillas se tienden a ser duras, bastante flexibles y a mi punto de ver resistentes. Así que, ¿por qué no armar la estructura con la masa de una tortilla? Quiero ver qué tan resistente es. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a copiar este cuadro, más o menos. Y para eso tengo que hacer una tortilla como que de este diámetro. Así que para hacer mi tortilla necesito una bolsa un poquito grande para poder levantarla y pues tomar nuestra masa. Yo creo que con eso es suficiente. Voy a tratar de hacer una bolita. No creo que me quede redonda, pero bueno, esperemos que quede redonda. Más o menos así. Y pues hay que aplanarla. Ahora necesito encontrar un rodillo. ¡Ajá! Una botella de vino puede servir. Vean, lo que quiero obtener aquí es una capa más o menos del tamaño del dron y además que tengo un grosor de unos 4 o 5 milímetros parecido a esto. Tal vez un poquito más gruesa porque no sé qué tan resistente vaya a ser, así que ya la tengo ahí. A ustedes de hacer tortillas con sombreros y bigotes es cansado. Así que ahora necesito un comal para hacerlo. Conseguí este sartén, el problema es que tiene forma, es decir, no es completamente plano y si yo pongo esto, no se asienta bien. Es decir, las orillas se levantan y es justo donde se montan los motores del dron. Así que necesitaba algo más grande. No conseguí, pero por suerte encontré este sartén viejo que estaba a punto de irse a la basura. Ya estaba oxidado. Y quiero que vean, tiene el tamaño exacto. Hasta me sobra un poco. Así que aquí es en donde voy a poner la tortilla que hice. Pero antes, yo no sé si sea necesario que esté caliente previamente. Para los que saben cocinar garnacha mexicana, cuéntenme si es necesario. Pero lo que me estoy imaginando es pasar toda la pieza y ya cortarlo estando aquí. Porque si lo corto vas a tener como que partes sueltas y se va a desarmar. No quiero que pase eso, entonces voy a ponerle aceite. Voy a hacerlo sencillo, solo le voy a poner un poquito. Uy, me pasé. Y vamos a extenderlo con un papel. Y ahora, el momento de la verdad es pasar la tortilla. Oh, rayos. ¿Cómo le voy a hacer? Necesito ser súper eficiente. A ver, vamos a ver si puedo hacerlo aquí. ¡Wow! Lo logré. No soy tan malo para la cocina. Así que ahora me voy a asegurar que esté todo bien asentado. Y voy a poner mi dron de molde. Y con la ayuda del cuchillo voy a seguir un patrón. No lo voy a hacer tal cual, lo voy a hacer un poco más grueso. No sé si esto se vaya a encoger, así que voy a recortarlo hasta donde pueda. Y ahora tengo que quitar toda la orilla que ya recorté y que, es lo que no quiero que se cocine. Vamos a ponerlo. De hecho voy a quitar esto. Y... ¡wow! Parece como una rata aplastada, ¿no? Así que... voy a meterlo al fuego, vamos a esperar a que se cocine. Con eso espero que se cocine la parte de abajo para poder voltearlo. Y lo voy a cocinar muy muy lento para obviamente que se cocine la pasta, la masa. Pero también para que pierda agua, así como cuando las tortillas las dejamos afuera y se secan y por lo tanto se hacen flexibles. Así que no quiero pasarme de cocción para que no quede crujiente y por lo tanto se rompa. Así que esto va a ser un balance interesante, vamos a cocinarlo. Voy a tratar de poner la flama un poco baja para que no se vaya a quemar. Y también, si ustedes quieren, pueden utilizar el horno. Aunque no sé si dentro del horno se vaya a doblar. Si esto no funciona, lo voy a meter al horno como el sombrero charro que hice. Sombrero charro, sombrero nacho que hice, comestible. Si no lo han visto, se los voy a dejar por acá arriba. Está buenísimo, es una técnica similar. Pero mientras tanto, vamos a ver cómo nos va con esto.
Algo que voy a hacer mientras está cocinando es poner mi dron original encima y con la ayuda de un desarmador voy a marcar los orificios en donde van los motores. Eso es importante porque no sé qué tan duro vaya a quedar, así que de una vez quiero marcar esos espacios para no tener problemas después, ¿ok? Lo que estoy haciendo aquí es la cubierta superior del dron. Esa sirve para muchas cosas, proteger la electrónica y poner la batería encima. Y también la voy a hacer de masa, así que tengo que copiar este diseño. Bien, esto ya se estuvo cocinando por unos 10 minutos y ya está agarrando forma, pero voy a voltearlo. Vean, ya se estaba empezando a dorar, así que no quería pasarme. Y lo que voy a hacer, eso sí, voy a intentar presionarlo ligeramente como para que quede plano. No quiero que haya bultos ni que se deforme. Hasta el momento parece que va bien. Lo que sí tengo que tener cuidado es el centro. Vean, está duro, pero las orillas están suaves porque el fuego no llega a todo. Así que voy a tener que ir moviendo esto por las orillas para que cada lado se cocine bien. Ok, mientras el cuerpo principal se cocina, vieron que le puse aceite, voy a meter la cubierta superior y la voy a cocinar, pero sin aceite. Quiero ver si la puedo cocinar y, digamos, que secar con muy poco calor para ver si cambia un poco con aceite y sin aceite. Si no, voy a tener que hacer de nuevo el cuerpo del dron. ¡Ah! Se me olvidó mi bigote. Ahora estoy completo. Now we know that the algorithm is... Ok, creo que mi cuerpo del dron ya está, así que voy a ponerlo a secar. Lo voy a poner sobre papel para que absorba la grasa y le voy a poner algo encima para que no pierda la forma. Tiene que ser algo bien plano y que lo deje como que respirar. Yo creo que esto es suficiente. Y les cuento que la tapa se está cocinando, está sin aceite. Creo que tiene menos huecos que tal vez se provocan por el aceite, pero quiero ver qué tan firme queda. Pero al final la voy a poner a secar también. Ok, ya es de mañana y metí mi tortilladrón al refrigerador, porque el refri, ustedes saben que es un ambiente seco o que absorbe la humedad, entonces más o menos vamos a armarlo. Ok, debo decirles que fallé miserablemente. Vean lo que le pasó. Lo dejé secando mucho tiempo y simplemente se hizo muy frágil, porque ahora es como una galleta. Así que no tiene tanta fuerza estructural y habría que hacerlo tan grueso o dejarlo secarlo de una forma, no sé, con una prensa y secando para que tenga fuerza. Porque hay partes que sí están duras, pero hacerlo solamente de masa va a estar un poco difícil. Así que me voy a ayudar de algo. Bien, antes de continuar, quiero recordarles que tengo un nuevo canal de YouTube que estoy haciendo con mi amigo Iván, se llama Regular, y estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Tratamos toda clase de temas interesantes para tener algo diferente de qué hablar en el día. Pueden ver mientras se bañan, se visten, van a la escuela, en el momento que ustedes quieran. Así que chéquenlo por acá arriba o acá abajo. Recuerden, se llama Regular. Estoy seguro que les va a gustar mucho, así que vayan a suscribirse. Y ahora sí vamos a seguir con el video. A ver, si nos vamos por acá, tengo esto. Para los que me siguen sabrán que en algún punto hice un DeLorean drone. Ahí se los voy a dejar por acá arriba. Entonces voy a utilizar el cuerpo, que es de aluminio, es muy delgado, para hacer mi tortilla drone. Solamente es un pequeño refuerzo. La cosa va así. Voy a quitar la carcasa, que voy a armarlo después. Y vean, tengo el cuerpo. Tengo que quitar las llantas. Y ahí está. Tengo que quitar también los motores para poder ponerle masa a todo el cuadro. Aquí es en donde va la tarjeta controladora de vuelo. Ya les contaré de eso. Así que déjenme, le saco todo y le ponemos la masa. Ok, ya están las tripas afuera. Y tengo mi cuadro o el refuerzo para que no se tuerza. Así que ahora viene la masa. Para los que saben, supongo que... bueno, yo no sé, pero como que le tengo que agregar un poquito de más agua para que esté más maleable y no se quiebre tanto. Ok, ya está terminado mi cuadro, vean nada más. Ahora sí tiene forma y por más que se deforme cocinándose, el cuerpo de aluminio me va a ayudar a mantener la forma. Ojo que en medio me olvidé que la placa que está aquí es de plástico, entonces la cubrí con más masa, pero se la voy a terminar quitando. Esto es para proteger el plástico, que no se vaya a derretir en el horno, así que voy a meterlo. Antes de prender el horno, les voy a presumir mi encendedor, vean. Ahí les dejo abajo en la descripción donde lo conseguí. Ok, voy a dejarlo precalentar unos 5 minutos a unos 180 grados y a meter el tortilladrón. Ok, me tomé la libertad de hacer la parte de arriba porque ahí es en donde se pone la batería y se protege la electrónica. Así que vamos a meterla al horno. Ok,
Yeah. A few moments later. Ok, ya ha llegado el momento de sacarlo. Ah, se ve bien. Aquí tengo mi guante y... ¡qué rico! A ponerlo a volar. En efecto, creo que es una de las creaciones más feas que he hecho. Pero vean, parece un sope volador, ¿no? Para los que no conocen los sopes, ahí les dejo uno. O un guarache, más bien. Así que ahí está el tortilladrón. Tiene un sistema de FPV para poder volarlo con las gafas. Para los que no saben, ahorita les enseño qué es eso. Pero la peculiaridad de este es que trae los motores hacia abajo porque no tenía espacio arriba. Y por más que quise encontrar la forma de poder ponerle guacamole para llevarlo en el aire, está un poco difícil porque la batería va acá arriba. Así que vamos a poner a volar a nuestro tortilladrón. Ok, la primera prueba del tortilladrón es si es comestible. Muchos me preguntaron eso ahí en Instagram. Así que vamos a dar una mordida. Ahí está. Sabe bien. Lo pruebo primero antes de salir a volar porque se va a llenar de polvo, entonces no quiero enfermarme. No todo es comestible porque está reforzado con otras partes, ya lo vieron. Y sí hay formas para hacer más dura la masa y que todo el cuadro sea de masa, pero ya no tenía tiempo, se me venía encima la fecha, así que bueno, ahí lo tenemos. Ok, así que vamos a elevarlo por primera vez, va a ser a ojo y ya después con FPV. Ahorita les explico qué es eso. Ok, primero control y ahora vamos a conectar la batería. Ok, no ha explotado hasta el momento. Y vamos a ver si enciende. Así que lo tengo aquí en el control. Quiero que lo vean a la hora de encenderse. Vamos a ver. ¡Wow! Oh, está un poco chueco el piso. Porque los motores están hacia abajo. Porque no había forma de que los pusiera hacia arriba. Es un diseño un poco diferente, pero no debe de afectarle para nada. Así que, ok, estamos encendidos. Vamos a volarlo. Ahí va el primer vuelo en 3, 2, 1. ¡Y está en el aire! ¡El tortilladrón! Vibra un poco. Pero vean. A ver, vamos a hacer una pequeña vuelta en el aire para que lo vean completo. ¡Ok! Así que ya está volando el tortilladrón. Ahora vamos a volarlo con las gafas. ¡Wow! ¡Yeah! Ahora bien, les explico, ¿qué es esto del vuelo FPV? Bueno, el dron tiene montada una cámara que transmite video a unas gafas que tengo. Y entonces yo vuelo el dron como si estuviera encima de él, como si lo estuviera pilotando de verdad. Así que quiero intentarlo. El video no va a ser de muy buena calidad porque esta cámara no puede transmitir en HD por algunas cuestiones técnicas. Pero quiero ver qué tal se desempeña el tortilladrón con todo y su sombrero. Y sombrero. Y ahora sí, a volar el dron. Ok, así que vamos a empezar a volar y encendemos los motores y vamos a despegar. ¡Wow! Eso sí es un tortilladrón. Vamos a ver qué puede hacer el tortilladrón. Ahí estoy yo sentado. ¡Woo! ¡Vuelta! ¡Woo! Oh, está un poco sensible porque no es tan ancho y hay un poco de ruido. Creo que se movió la antena, pero bueno, no importa. ¡Woo! Oye, me veo bien con ese sombrero. ¡Wow! ¿Qué les parece el tortilladrón? Digo, no se ve tan bien. También hay un poco de ruido porque, bueno, es tortilla, entonces interfiere un poco. Se puede escuchar ahí pasar. A ver, ¿qué hacemos? Pasamos por la portería. ¡Wow! Ok, espero no chocar y dañarlo. Ok. Vamos a ver si puedo volar aquí enfrente de la cámara, cerca de mí. ¡Oh! ¡Choque! ¿Qué tal, señores? Ahí está el tortilladrón. Lamentablemente no lo pude hacer
todo de tortilla, porque bueno, era más frágil. Y sí hay formas de hacerla más dura. Por ahí ya me chismearon que por qué no la mezclé con pegamento blanco. Y es cierto, hubiera quedado más firme. Pero bueno, de todas formas, al momento de estarlo armando, sí se necesita un material bien resistente para que pueda aguantar, porque pues se necesita mucha fuerza. Cada motor de este dron produce más o menos unos 800 gramos. Así que son como 3.5 kilos, un poquito menos, 3.5 kilos de fuerza que se aplican en los brazos en total. Así que es bastante. Oh. Y pues se necesita algo bien resistente, ¿ok? Pero ahí lo tenemos, ¿ven? Tortilladrón FPV. Así que estoy feliz con el tortilladrón, vuela bien. Pensé que iba a ser menos estable, pero el sombrero lo hace tener esa aerodinámica que hace falta. Así que señores, cuéntenme allá abajo en los comentarios qué les pareció el tortilladrón. Si de verdad les parece la cosa más fea que haya hecho. Pero ya con el sombrero todo se arregla como con nosotros. Así que vayan a contarme allá abajo en los comentarios. Recuerden seguirme en Instagram para que no se pierdan nada de lo que hago mientras hago estos videos. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer. Y felices fiestas patrias.